Y sí, hoy le voy a decir todo lo que sé de ellas, pero no sin antes darle las gracias a una suscriptora que me hizo llegar un regalo que para mí es magnífico. Miren esto. Miren esta belleza. Miren esto. Este lecho. Dime, ¿qué más puedo pedir? Entonces, empecemos. Hablemos hoy de las dalias. Aquí tenemos de color amarillo. Las dalias son de sol, plenamente de sol. La tierra debe estar abonada. Se le sacan los bulbos para su propagación una vez al año. Yo lo hago una vez al año para que así la abundancia esté en el jardín siempre. Recuerden que esta es una planta que se da por bulbos y les cuento más. También se da por enqueje. No he podido comprobar que se den por enqueje porque tengo varios hijitos que están en periodo de prueba. Una vez al año les saco como les dije antes, una vez al año les saco los bulbos. Los bulbos los puedes guardar en una bolsa con aserrín, en un saco, en un lugar fresco hasta el otro año. Si la dalia florece, por lo menos aquí. Aquí ya floreció, ¿verdad? Después ella se va a secar. Tú no la puedes dejar así. Tú agarras y después que ya la se haya marchitado la flor, la cortas. Acuérdate de desinfectar tus pinzas. Y ella va a seguir floreando. Si tú no le haces el corte diagonal, después que de la floración, ella va a tardar más en reproducirse. Entonces hay muchas personas que desisten porque, ay, se me puso triste la dalia. Y ellas tienden a, en tiempos que de sequía, de verano, no florecen. Entonces las personas tienden a decepcionarse. Pues no se decepcionen, marquen con un palito donde estén sus dalias. Y les aseguro que en menos de lo que usted se imagina, vuelven a salir en el mismo lugar. A mí me ha pasado que salen de diferentes colores, no sé. Mírenme, por ejemplo, aquí yo puse a pegar un ganchito. Ahorita no le he echado agua porque está en pleno sol, me gusta echárselo en la tarde. Miren, esta matica es de dalia, la puse a pegar por enqueje, porque sinceramente es primera vez que yo lo hago así, siempre lo he trabajado con los bulbos, pero tiene más como 7, 8 días y por lo que se ve está prosperando, así que en mi opinión, sí funciona, amigas. Les voy a explicar cómo hice yo. Aquí tengo otra dalia, ¿verdad? Vamos a agarrar por lo menos esta parte. Lo ideal es hacerlo con una pinza, pero como les quiero mostrar aquí rapidito lo que dice, no, esto no está bien así. Así no, porque lastimé la mate y no es la idea. Entonces vamos a, ay, no. No es la idea, pero igualito la voy a recuperar aquí, la voy a cortar aquí con la piqueta y bueno, la vamos a introducir en una bolsita, porque de verdad que me da mucho sentimiento que no se me vaya a dañar o desperdiciar esto. Entonces vamos a picar aquí con una piqueta y le echamos enraizador o cristal de sábila para curarla y la ponemos en la tierra inmediatamente y la regamos. Ok, les quería mostrar cómo se propaga por bulbo.
Fíjense, aquí ya removí toda la tierra y quedaron expuestos estos bulbos. Fíjense, esta belleza salió hasta con... Cuando sale así es magnífico. Uy, tenemos que tener cuidado de no reventarla. ¿Qué hacemos? Ubicamos el lugar donde vamos a sembrar nuestra dalia, aflojamos bien la tierra y la ponemos de esta forma. Claro, la cubrimos todo. La cubrimos todo. Este es nada más un ejemplo, no es que yo la voy a sembrar aquí. Y la regamos. Y esto, 100% garantizado que va a pegar. También nos puede salir de esta manera. Sin rabito, sin tallo. No se desanimen, esto también es otro hijo que va a tardar un poquito más. Sí, efectivamente va a tardar un poquito más. Les repito, esto lo hago yo nada más una vez al año para garantizar la floración y la durabilidad de la planta. Aquí podemos sacar la planta y ver si tiene otro bulbo, pero esta planta tiene como un año aquí sembrada y no tiene tantos bulbos. Entonces, miren, ve, aquí tenemos otro. Vamos a ver si se lo podemos sacar. Perfecto, esto es 100% seguro que va a salir tu dalia. La ponemos aquí, la sembramos hoy mismo. Una de las cosas que quería mostrarle era esta. Fíjense, esta tenía 6 meses que no retoñaba. Yo se le aflojó la tierra. Y se abonó. Mira dónde están los bulbos. Están expuestos. A ver, esta es otra dalia. ¿Ves? Esta es como decirte la dalia madre mía, del color que más me gusta, que es amarillo. ¿Cómo no estás feliz con esta clase de plantas? Miren esa belleza. La idea de este regalo es cuidarlo. Más adelante les voy a hacer un video dedicado a el helecho de alce y a esta maravillosa planta, los beneficios que trae para nuestro jardín y nuestro hogar. Así que no se lo pierdan y hasta otro próximo video. Mil bendiciones y gracias. Gracias por dedicarme esos minutos. Chao.